El Congreso del Estado aprobó por unanimidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo, a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. Vamos a iniciar con el presidente municipal de El Naranjo, el señor Eliseo Rodríguez de León, quien nos habla acerca del aniversario, la festividad, que bueno, pues es una de las más importantes en El Naranjo, 25 aniversario del municipio de El Naranjo, 1 y 2 de diciembre. Él invita a la ciudadanía, bueno, también nos habla otro tema que es de la cuestión de un módulo de canje de armas, pero al final, bueno, lo que concluye es invitando a toda la gente del Naranjo a disfrutar del 25 aniversario de El Naranjo. Escuchamos. Ah, sí, así es, se puso el módulo hace como 3 días, va a durar un mes para recolectar las armas, porque como digo, si le quitan las armas, entregar para que son abrazos y o sea, eso va para el que tenga un arma que ya no le sirve, que la venga a entregar, y aquí se le va a dar a dinero o un premio. Así es, porque como la bala va para arriba, así va también para abajo, ¿verdad? Se le dice a la gente, ¿verdad? Para... Pues aquí como quiera van a andar los soldados, la policía, los rurales, checando eso, ¿verdad? Pero aquellos se pusieron, la vez pasada sí llegaron fueron unas 6 armas que llegaron, ahorita no sabemos. Aquí mismo delante de la gente, ¿verdad? Ahí se les mete, ahí está la cortadora y todo, y ahí mismo se destruye. No, ni se le va a cuestionar nada, nomás se le va a entregar, depende del arma, ¿verdad? Se le va a entregar su premio o el dinero efectivo. Pues bueno, sí, ya hicimos una reunión con los directivos, ¿verdad? Y sí, pues ya estamos aquí con lo que podamos, ¿verdad? Porque pues siempre el dinero no alcanza para, pero como quiera, sí vamos a hacer lo que es la fiesta y poner el árbol de Navidad, ¿verdad? A veces les queda bonito, porque a mí no me está gustando, pero ya me dijeron que dijera que acabara, ¿verdad? Bueno, el día primero van a hacer los carros alegóricos y todo, ¿verdad? Y el día 2 también vamos a hacer un bailecito. El día primero también va a haber un festival. Vamos a tener una cabalgata del Meco. Ahorita vamos a ver si del Meco o de la cascadita, ¿verdad? De la cascada de ahí arriba. Ahí ya lo vemos nosotros, pero del Meco va a ser. Y después van a ir los charros de San Luis contra los del Mante. Va a ser una charreada. Y ya van a ver unos toros para el jaripeo también, ¿verdad? Ya más tarde. Si tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Porque ya ves que ahorita es a las 5 de la tarde y a las 6 ya está oscuro. Y ya después pues, vamos a venir aquí al baile. Presidente, ¿aún sigue el precio de 50 pesos para la charreada? No, ya siempre no, nomás que no lleven cerveza, porque ahí lo vamos a vender nosotros, así lo vamos a decir a la gente que van a estar ahí nomás checando que no lleven cerveza, no se les va a cobrar nada, más que vayan. Y si llega temprano, yo les voy a dar una comida ahí a los charros, si llega temprano, te habías hecho un taco ahí de... Bueno, ahí está lo que comenta el presidente municipal, y justamente le vamos a presentar... Pues lo que va a ser las actividades que se estarán realizando por el aniversario, el 25 aniversario de El Naranjo. Van a comenzar a partir del día primero de diciembre, es el domingo primero de diciembre, en este caso arrancan estas actividades a partir de las 8 de la mañana con una carrera atlética, a las 11 de la mañana... habrá juegos deportivos allá en la unidad deportiva municipal. A las 3 de la tarde será el tradicional desfile de carros alegóricos, para que igual, bueno, pues tenga usted la posibilidad de salir al bulevar principal. Va a transitar por todo lo que es el bulevar Miguel Hidalgo, el bulevar principal.
Ya por la tarde, noche, 7:30, el tradicional encendido del pino navideño. Y habrá además una exhibición de autos antiguos ahí en la explanada de la presidencia municipal. Así como también habrá un concurso de canto en la explanada de la presidencia municipal. Todo esto va a ser el día primero de diciembre, el domingo primero de diciembre. Y ya para el día 2, bueno, pues el tradicional baile. Para el día 2 de diciembre será la misa de Acción de Gracias a las 9 de la mañana, a las 9:30 la cabalgata, y esta cabalgata, que como me señalaba el presidente, estaría saliendo ya sea de ahí de la colonia agrícola Almeco o un poco más arriba, ahí del mirador. A las 9:30 esta cabalgata, la misa de Acción de Gracias va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. A las 3 de la tarde, allá en el lienzo charro municipal, la charreada. Estarán charros de Ciudad Mante contra charros de San Luis Potosí. A las 7 de la tarde, exposición artesanal. En este caso, bueno, con exposiciones que encabeza el ICAT. A las 7:30 estará el grupo folclórico Alegrías Potosinas. Y ese mismo día, ya por la tarde, noche, el 2 de diciembre, estarán tres grupos musicales. Grupo Imperial, Los Dandies, además de el grupo Inquietud. Así que ahí está la invitación para la gente que nos ve, que nos escucha, que quiera acudir a este que será el festejo del 25 aniversario, ya 25 años del municipio de El Naranjo. Bueno, pues justamente también sobre este tema hablamos con la directora de Turismo del Naranjo, quien nos comenta de las actividades que tendrán complementarias, invita a la gente que vaya a disfrutar. Son actividades, por supuesto, meramente familiares. Escuchemos lo que comenta la directora de Turismo. Vamos a tener una serie de actividades por el aniversario del municipio, que ya son los 25 años de que ya se independizó, vaya. Van a comenzar a partir del día domingo primero de diciembre. Vamos a tener por la mañana aquí en la explanada, sería una carrera atlética, y se va a hacer el recorrido, es lo que es aquí en la zona centro del municipio. Ya se ha invitado a varios grupos de corredores para que se inscriban. A mediodía aproximadamente van a tener unos juegos deportivos. A las 3 de la tarde ya sería lo que es un desfile de carros alegóricos con las diferentes direcciones de aquí del municipio, al igual que comercio, varias instituciones también están invitados. Por la tarde, ya como a las 7:30, sería lo que es el encendimiento del pino, y vamos a tener un evento cultural, un pequeño evento cultural. Sería un concurso de canto, y al parecer también está programado lo que es una exposición de vehículos antiguos. Eso sería el día primero de diciembre. Es para todo el público, es para que vengan y festejen junto con Presidencia Municipal este aniversario. Como les comento, que vamos a hacer dos días de actividades. Ya el día 2, por la mañana, se tiene programada una misa de Acción de Gracias por el aniversario. Ya más tarde, como a las 10 de la mañana, sería una cabalgata. Y en el lienzo charro, como a las 3 de la tarde, sería una charreada, sí. Vendrán charros de San Luis Potosí y de algunas otras partes. Eso sí, todavía no lo tengo definido, pero al parecer sí va a estar muy, muy bonito eso. ¿Jóvenes, personas que quieran venir a disfrutar? Sí, igual vamos a tener otra vez lo que es el concurso de canto, sería la continuación. Y van a estar presentes también el ballet de aquí del municipio, bueno, la Alegrías Potosinas, que ya todos conocen. Y por la noche se presenta
un grupo, se presentan dos grupos, perdón, serían los Dandies y al parecer es un grupo local, Inquietud Norteña. Claro que sí, todos invitados aquí en la explanada de la Presidencia Municipal, estén pendientes de todas las actividades que se van a realizar y todos sean bienvenidos. Hay algunos que sí, pero como muchos están estudiando fuera, pues puede que nada más nos acompañen un día, pero por eso los invito a todo el pueblo para que vean que sí se están haciendo actividades. Lo que queremos es de que se dé más a conocer lo que se hace aquí en cultura y turismo y todos están invitados. Bueno, y justamente hablando de la charreada, pues ya estuvieron, por cierto, algunos charros de Ciudad Mante estuvieron ya haciendo algunas prácticas en el lienzo charro. Vamos a ver las imágenes en un momento más. Porque bueno, pues está todo listo, está prácticamente todo listo para esta charreada. Como le comento, pues la invitación para la gente, se había mencionado en un inicio que habría un costo, no va a haber costo, es entrada gratuita. Bueno, pues se pretende que sea evidentemente una actividad familiar, así que pues ahí está la oportunidad. Es una actividad que es poco vista en el Naranjo, no es común ver charreadas, es más común ver pues jaripeos, y él, la verdad es que es totalmente distinto, tiene sus similitudes, pero es distinto en la mayoría. Ahí vemos, por ejemplo, estas suertes charras que estuvieron practicando en estos días, y que, bueno, pues igual para poner a punto lo que es este lienzo charro. Hay que recordar que este es un lienzo charro. Se han hecho jaripeos, pero, bueno, esto tiene, y como usted lo puede apreciar, su conformación es un lienzo charro, que tiene sus particularidades en relación pues a un ruedo como tal, que es donde más comúnmente se hace el jaripeo. Así que bueno, pues esto es solamente algo de lo que usted va a encontrar, de lo que usted va a disfrutar este próximo día 2, a partir de las 3 de la tarde con esta charreada, y que bueno, pues insisto, vale mucho la pena. La entrada será gratuita para que vaya con su familia y para que disfrute pues de una actividad que es, insisto, poco vista en el Naranjo, que es la charreada. Estarán participando charros de Ciudad Mante y charros de San Luis. Está entonces la invitación para la gente del Naranjo que quiera disfrutar de estas festividades del 25 aniversario, para que vayan a esta charreada y otras actividades que ya le hemos presentado. Y bueno, pues donde también están listos, más que listos diría yo, son en Ciudad del Maíz, porque este fin de semana inicia la fiesta grande, inicia la Feria Regional de Ciudad del Maíz. Bueno, pues voy a presentarle nuevamente lo que es la cartelera, lo que son las presentaciones de los grupos que estarán presentándose en esta feria que inicia este domingo 1 de diciembre y culmina el 8 de diciembre. Y adelanto, le confirmo a toda la gente de Ciudad del Maíz y a toda la gente también del Naranjo, les confirmo a la gente del Naranjo que guste ir a esta feria, la entrada es gratuita. Totalmente gratuita para la Feria Regional de Ciudad del Maíz, la cual tendrá el siguiente espectáculo. El Ayuntamiento de Ciudad del Maíz te invita a su Teatro del Pueblo del 1 al 8 de diciembre. 1 de diciembre, Marco Flores y la número 1, Banda Jerez. Grande sol, la Banda Jerez, vamos a pisar otra vez. 2 de diciembre, Los Viejones de Linares. ¡Súbanle todo a la música!
3 de diciembre, la comedia de Sony Show. Además, show infantil. 4 de diciembre, el grande de San Luis, Grupo Legítimo. En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme el celular. 5 de diciembre, los reyes del guapango, los Rugar. De diciembre, los herederos de Nuevo León. Palabra de borracho, voy a llorarte una noche hasta el olvido. 7 de diciembre, los rojos. Llegó pura sangre nueva, los juniors de la ciudad. 8 de diciembre, la fortaleza norteña, Cardenales de Nuevo León. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños. El Teatro del Pueblo de Ciudad del Maíz te espera del 1 al 8 de diciembre. H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz invita. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los Viejones de Linares. Y nos vemos este 2 de diciembre ahí en Ciudad del Maíz, donde vamos a presentar todos nuestros temas, todo nuestro material nuevo. Y bueno, vamos a llevar mucha alegría ahí en el Teatro del Pueblo. Nosotros somos los Viejones de Linares. No falta. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los Viejones de Linares. Y nos vemos este 2 de diciembre ahí en Ciudad del Maíz, donde vamos a presentar todos nuestros temas, todo nuestro material nuevo. Y bueno, vamos a llevar mucha alegría ahí en el Teatro del Pueblo. Nosotros somos los Viejones de Linares. No falta. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los Viejones de Linares. Y nos vemos este 2 de diciembre ahí en Ciudad del Maíz, donde vamos a presentar todos nuestros temas, todo nuestro material nuevo. Y bueno, vamos a llevar mucha alegría ahí en el Teatro del Pueblo. Nosotros somos los Viejones de Linares. No falta. Está la cartelera, ahí está lo que habrá en el Teatro del Pueblo a partir de este domingo con Marco Flores y la Banda Jerez. Y bueno, pues esto es para la inauguración, así como los demás días que son, como le comento, del 1 al 8 y cada día pues habrá espectáculos distintos. Y le repito a la gente de Ciudad del Maíz, a la gente del Naranjo que también se anime a ir allá a esta feria, la entrada es totalmente gratuita, va a ser ahí en la plaza principal de Ciudad del Maíz y bueno, pues es una muy buena oportunidad. La verdad es que hay una cartelera bastante interesante, para, pues variada para los gustos de la gente y bueno, pues puede irse desde temprano porque habrá además diversas actividades complementarias. Por supuesto, pues los tradicionales puestos de antojitos mexicanos, de dulces, de juguetes. Pues es la idea, que sea una fiesta, que sea la fiesta del pueblo, la fiesta de patronal de Ciudad del Maíz, de la Purísima Concepción. Y bueno, pues esa es la idea principal, ese es el objetivo. Y justamente es lo que señala la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireya Banzini Villanueva, quien hace una invitación a toda la gente para que vaya a disfrutar de esta que es la fiesta máxima de los y las maicenses, para que vayan a disfrutar de todas estas festividades a partir del día domingo 1 de diciembre. Saludos, Ciudad del Maíz está de fiesta. El 1 de diciembre tendremos nuestra inauguración de la FEREMA, donde todos ustedes son bienvenidos. Contaremos con una gran cartelera donde tú y tu familia pueden disfrutarla. Este domingo a las 8 de la noche, 1 de diciembre, vengan todos. FEREMA 2019. Saludos, Ciudad del Maíz está de fiesta. El 1 de diciembre tendremos nuestra inauguración de la FEREMA, donde todos ustedes son bienvenidos. Contaremos con una gran cartelera donde tú y tu familia pueden disfrutarla. Este domingo a las 8 de la noche, 1 de diciembre, vengan todos. FEREMA 2019. Ahí está la invitación que hace la alcaldesa municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireya Banzini, para que acudan a esta feria. Inicia este domingo, concluye el próximo 8 de diciembre. Y bueno, pues justamente el día de hoy se llevó a cabo una reunión de seguridad, que es esta reunión de seguridad con el objetivo de de coordinar esfuerzos, de coordinar acciones entre las distintas instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, con la protección civil,
para un operativo especial. Vamos a ver, estamos viendo las imágenes, un operativo especial de lo que es esta, lo que va a ser, perdón, esta FEREMA en su edición 2019. Estuvieron presentes director de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Policía de Investigación, o antes llamada Ministerial, así como también distintos sectores de la Administración Pública, entre ellos lo que es la Dirección de Protección Civil, así como el secretario del Ayuntamiento, entre otras áreas. Por supuesto, encabezada por esta reunión, pues, por la alcaldesa municipal, por la presidenta Mireya Banzini Villanueva, en donde, como le comento, se tocaron dos temas primordiales. Primero, obviamente, la seguridad de quienes visiten Ciudad del Maíz, de los mismos maicenses, por supuesto, de quienes asistan a la feria. Y segundo, la vialidad. Hay que recordar que la Feria Regional de Ciudad del Maíz se lleva a cabo ahí, en pleno centro de la ciudad, en la plaza principal de la ciudad. Por lo tanto, se van a ver cortada la circulación de varias calles que ya usted conoce, y por ello es importante que la vialidad fluya de manera correcta. Eso fue uno de los temas que se tocaron en esta reunión, además de ver el número de elementos que van a estar trabajando para la seguridad de la gente. Así que bueno, pues está todo listo prácticamente para que este domingo arranque la Feria Regional de Ciudad del Maíz en su edición 2019. Y con esto vamos a hacer una breve pausa comercial. No le cambie, regresamos con más información. Unidos avanzamos. Inauguramos el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, mejor conocido como C5I2, uno de los más modernos y equipados del país. Con esta nueva infraestructura y con herramientas tecnológicas de vanguardia, como la videovigilancia y los botones de pánico, la respuesta a las emergencias de seguridad será en tiempo real las 24 horas, los 365 días del año. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Sí al desarme, sí a la paz. Programa de canje de armas 2019. Del 25 de noviembre al 22 de diciembre. Acude a los módulos en las plazas principales de Ciudad Valles y Tamazunchale. De 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a domingo. Para mayores informes ingresa a www.slp.gob.mx o al teléfono 481-382-0409. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ¿Quieres recibir internet de alta calidad? Intercalde, en Ciudad del Maíz y El Naranjo, trae para ti enlaces de alta velocidad en las modalidades de servicio residencial, empresarial, enlaces dedicados y nuestras zonas Wi-Fi. Además, contamos con las principales líneas de cómputo, energía, redes, audio y video, accesorios consumibles, impresoras, escáner, cámaras de videovigilancia, interfón y puntos de venta. También tenemos servicios adicionales como instalación de soportes, configuraciones de equipos y redes, impresiones y mucho más. Comunícate con nosotros al 482-378-2429, donde con gusto te informaremos de los equipos y servicios que estamos ofreciendo. Ven y conócenos. Estamos ubicados en calle Juan Barragán, número 27A, zona centro, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Porque si quieres un internet de calidad, solo con Intercalde. Contrátanos ya. Búscanos en Facebook como Intercalde. Unidos avanzamos. Después de 22 años, San Luis Potosí puede exportar ganado a Estados Unidos. Estamos muy agradecidos por apostarle al campo, apostarle a la ganadería, a la Huasteca Potosina. Gracias a esto ya podemos comercializar y poner el nombre de Acla de Terrazas en grande en cualquier parte del mundo. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. ¡Atención! ¡Gran éxito de Italian Circus Espectacular en El Naranjo, San Luis Potosí! ¡Italian Circus Espectacular! ¡El espectáculo más impresionante de
Turismo, presentando acróbatas, trapecistas, malabaristas y muchas atracciones más. Y además, para todos los niños, el show de Peppa Pig. ¡Yo soy Peppa Pig! Y Frozen, una aventura congelada. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Hoy, una sola función, 7:30 de la noche. Sí, escuchó bien, 7:30 de la noche. Véalo, por enorme, por gigantesco, instalado en el hogar de costumbre, en el campo Cantarrana, Italian Circus Espectacular. ¿Te lo piensas perder? ¡Allá nos vemos! El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una nueva ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual se construyó con diversas autoridades y expertos en el tema. Esta ley aborda lo que se vive en los planteles educativos, centros laborales, hogares, así como en el noviazgo. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Unidos avanzamos. Más estudiantes y empresas en educación dual. Los beneficios que obtengo de esto es que poco a poco voy creciendo en mi futuro laboral y voy aplicando todos los conocimientos que me proporciona la universidad. Agradezco al gobierno del estado por todas las oportunidades que nos brindan a nosotros los jóvenes, ya que nos ayudan y nos impulsan a seguir estudiando y a buscar más oportunidades en el ámbito laboral. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Unidos avanzamos, comprometidos con el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro estado. En estos 4 años, logramos cifras históricas en generación de empleo y atracción de inversiones de clase mundial. Hemos invertido más de $1,000 millones en la instalación de la planta, hemos generado más de 2,500 empleos directos. San Luis Potosí y su gobierno presentan todas las mejores condiciones para el desarrollo de este gran proyecto. Prosperemos juntos, gobierno del estado. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece beneficios que protegen tu patrimonio. Y te recordamos que a partir del 1 de enero del 2019, todos los automóviles que transiten por vías, caminos y puentes federales están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil, conocido como daños a terceros. Acércate con nosotros y obtén tu póliza por menos de $1,000. Te brindamos asistencia las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 150, esquina con 12 de octubre, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Llámanos al teléfono 482-366-0108. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. Secretaría de Finanzas. Más cerca de ti. Ponte al día. En apoyo a la economía familiar, durante el mes de noviembre aplicaremos el 50% de descuento en licencias de conducir y trámites de cambio de propietario de vehículos. Aprovecha. Te esperamos del 4 al 30 de noviembre de 8:30 a 14 horas en las oficinas recaudadoras de todo el estado. Revisa los requisitos en nuestras redes sociales y página web. SLP Finanzas. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
Unidos avanzamos. Construimos el nuevo Hospital Rural Los Hernández en el municipio de Villa de Ramos, beneficiando a casi 70 mil habitantes de los municipios vecinos de Santo Domingo y Salinas. Este nuevo espacio proporcionará un servicio digno y de calidad. Este hospital se va muy bien aquí. Ya no es cuestión de andar en Zacatecas ni en San Luis, aquí mismo se hace todo. Agradezco al gobierno del estado que nos mandó este hospital. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Unidos avanzamos. Fortalecemos el desarrollo de nuestros pueblos originarios. Mejoramos 8 de los 11 campus de la Universidad Intercultural e inauguramos la unidad de Tanquián. Hemos tenido un auge en la ingeniería industrial, ya que por medio del gobierno del estado se nos incorporó equipos que nos han ayudado a la enseñanza para capacitar a los alumnos para cuando tengan su inserción laboral. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Restaurant Los Naranjos, del Hotel Huasteca Express. Contamos con los mejores platillos de la región. Abierto a todo el público, de lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Además, todos los domingos, desayuno buffet, con más de 10 platillos, incluyendo el tradicional menudo. Restaurant Los Naranjos, con sabor huasteco. Unidos avanzamos. Construimos el nuevo Hospital Rural Los Hernández en el municipio de Villa de Ramos, beneficiando a casi 70 mil habitantes de los municipios vecinos de Santo Domingo y Salinas. Este nuevo espacio proporcionará un servicio digno y de calidad. Antes de este hospital, acudíamos al estado de Zacatecas. Era lo más cercano que agarraban. Y ahorita, pues, quedó muy bonito. Áreas muy grandes para atención médica. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Unidos avanzamos. Construimos el nuevo Hospital Rural Los Hernández en el municipio de Villa de Ramos, beneficiando a casi 70 mil habitantes de los municipios vecinos de Santo Domingo y Salinas. Este nuevo espacio proporcionará un servicio digno y de calidad. Será muy difícil trasladarnos. Ahí en nuestra localidad no hay clínicas. Gracias por habernos apoyado por este hospital. Quedó bonito. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ah, ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a mi volver. Tacos Arandas. Unidos avanzamos, comprometidos con el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro estado. En estos 4 años, logramos cifras históricas en generación de empleo y atracción de inversiones de clase mundial. La idea es de tener un puesto avanzado de fabricación aquí en San Luis Potosí. Para nosotros es excelente porque nos permite estar aquí mucho más próximos de los clientes aquí en México. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Están ya por concluir en su totalidad las obras y acciones que realiza la Presidencia Municipal a través de del Naranjo, a través de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal. Así lo informó el Coordinador de Desarrollo, el profesor José Cruz Bárcenas, quien comenta que están todo en orden para concluir al 31 de diciembre.
intención es trabajar hasta el último día del año a marchas forzadas, porque la verdad el trabajo es mucho el que hay y mucho más el que falta todavía por realizarse. Entonces nosotros ahorita tenemos una obra, por ejemplo, en el Maguey, un aljibe, que pues nos hemos atorado un poquito, pero tenemos que tenerlo listo para el 30 de diciembre, como nos marca la normatividad. Y ahorita otro punto fuerte es, bueno, pues tenemos las 50 casitas que se están haciendo como el último paquetito de este año. Con esas sumarían 115 casas realizadas en este año, 115 casitas, y que bueno, la intención es que el año que entra aumentemos la cantidad de trabajo a realizar, aunque aquí pues los informes que tenemos en cuanto a los recursos que pudieran llegar o estamos creyendo que van a llegar es un tanto desalentador. Por ahí rumoran de que no va a aumentar y que es muy probable que los recursos que gire el Estado a los municipios hasta disminuya la cantidad. Entonces eso es preocupante porque nos damos cuenta que en nuestro municipio hay muchas carencias todavía. Nos faltan muchos techados, nos faltan bardas en las escuelas, nos falta drenajes, electrificaciones, plantas solares, o sea, necesitamos recursos. Pero bueno, le digo, nada más en el puro rubro de casas, 115 casitas están terminando. Ahorita andamos a marchas forzadas haciendo las últimas 50 y algo emocionante. Precisamente ayer, por allí el presidente municipal le llega la noticia de que gracias a sus amistades y a la gestión que junto con el señor secretario anduvieron haciendo por ahí en San Luis, directamente en el Congreso, bueno, pues nos están autorizando por ahí 300 metros de calle, pavimentación de una calle. Ayer nos dieron la noticia de que era aceptado, los ingenieros se movilizaron a llevar los documentos. Ahorita anda el ingeniero Hugo en San Luis precisamente entregándolos. Es difícil de un día para otro hacer todo eso, pero bueno, así son las cosas. Entonces, esa obra tenemos que hacerla. Desgraciadamente la norma nos pide que tenemos que atrasarnos unos días mientras corre el trámite, pero la intención es que para el 30 de diciembre esa obra se termine también. Serán más o menos unas dos cuadras, tres cuadras, lo que se alcance a hacer, pero es una obra bastante buena. Es buen dinerito el que se le va a invertir y entonces con eso estaríamos cerrando el año y cerrando muy bien. Quiero decir que, pues bueno, por allí a veces las personas con toda la libertad del mundo, la libertad de expresión, por ahí a veces hay comentarios a veces no muy buenos, pero yo la verdad, como con la experiencia que tengo de vivir en el municipio, de ver lo que se ha hecho, yo siento que se ha trabajado muy intenso, con fallas como por ser el primer año, como principiantes, y a lo mejor por la falta de recursos no se ha alcanzado todo lo que se quisiera. Nosotros hicimos una evaluación al inicio y dijimos, faltan tantas casas, falta tanto drenaje, tantos metros lineales de electrificación, o sea, tenemos identificadas todas las carencias que tiene nuestro municipio. Ahorita, por ejemplo, casas, descontando esas 115 que ya prácticamente podemos decir que están hechas, todavía faltan 200 más. Y queremos el año que entra, bueno, a ver si logramos conveniar con el Estado y perder unas 120 para abatir, de tal manera que al terminar el periodo la mayoría de carencias queden abatidas. Vamos tratando de hacer dos obras más o menos considerables en cada comunidad. Ahorita, por ejemplo, nos falta el que aquí de las comunidades más cercanas, nos falta el kilómetro que no se le ha dado atención, nos falta el Meco, nos falta aquí la Obrera también meternos más fuerte, el Salto, el Limonal, son lugares que nos falta llegar, pero esto ya está programado para iniciando el año, iniciar con ellos. Y a las demás comunidades ya se les ha hecho una o dos obras, entonces vamos por orden. Esto lo cual quiere decir que se ha trabajado muy intenso. Yo comentaba con un compañero, bueno, pues si esto no es trabajar, entonces yo no sabría cómo llamarle, porque sí ha hecho bastante. Desgraciadamente, repito, el municipio necesita mucho más, pero tenemos dos terceras partes del tiempo que si la salud, las condiciones y el apoyo tanto estatal como federal son buenos el siguiente año, hay que hacer mucho más.
Profesor, pendiente es el aljibe que le digo en el Maguey, estos 300 metros de calle que apenas vamos a iniciar, que apenas andan entregando la documentación y que vamos a trabajar a marchas forzadas para terminarlo, las casitas, las 50 casitas del último paquete que se están haciendo, ya antier anduvimos checando, están divididos en tres grupos, de 20, 16 y 14, y anduvimos checando aquí en Plátano, en Abritas, en Sabino, y llevan muy buen avance, algunas inclusive ya nada más las andan pintando, o sea, va muy buen el avance. Creemos que para el 15 de diciembre esto prácticamente se acabó, ese trabajo. Y repito, y lo demás, por ejemplo, ahorita estamos iniciando un techadito en La Concha, en el Kinder. Ahí vamos a hacer una terracita de 8 por 15 metros. Entonces, pero eso es también rápido. Todo tenemos que tenerlo terminado tal como marca la normatividad al 30 de diciembre. Pero ahorita es ese techadito, es el aljibe de Maguey. Son terminar las 50 casitas y lo más emocionante, que logremos hacer esos 300 metros lineales de calle que nos están otorgando gracias a la gestoría del señor presidente, diríamos a última hora, pero que creemos que podemos hacerla y tenerla terminada para el 30 de diciembre. ¿Dónde se estaría realizando estos 300 metros de pavimentación? Es en la Manuel José Otón, en esta calle de este rumbo. Ahí es ahí donde se va a hacer. Sí, le mandamos varias opciones a la secretaría y nos aceptaron ese. Es ahí donde se va a trabajar. Ya, si son 300 metros, ojalá y nosotros ya con los recursos del próximo año podamos hacer, no sé, otros 200, 300 metros y seguir abatiendo la carencia. El municipio, su carencia de pavimentación, pues prácticamente es muy poca. Vemos calles muy difíciles, muy pegadas al centro. Por ejemplo, ahí de donde es la oficina de Transpaís, una cuadrita atrás, esa calle se pone horrorosa en tiempo de lluvia y pues son ahí, no sé, 60 metros del bulevar. Entonces, tenemos muchas carencias, pero repito, estamos cerrando una tercera parte del tiempo. Todavía, diría un chamaquito, todavía nos queda cuerda y vamos a avanzar todo lo que los recursos y las posibilidades nos permiten. Bueno, funcionarios, directores de área y miembros del Ayuntamiento del Naranjo recibieron una capacitación por parte de la CEFIN, del Gobierno del Estado, que tiene que ver con políticas de recaudación, es decir, tratar de incrementar lo más posible, sobre todo la cuestión del impuesto predial, para tener recursos y, bueno, pues puedan ser ejercidos por el Ayuntamiento. Hablamos del tema con el secretario del Ayuntamiento del Naranjo, quien nos comentó lo siguiente. Muy buenas tardes, tengan todos los del canal 3 que visualizan este canal. Mira, te comento, toda esta semana el presidente y tu servidor hemos estado trabajando en San Luis Potosí, atrayendo y gestionando para que el próximo ejercicio 2020 podamos atraer algún tipo de inversión o atraer algún tipo de obra. Te comento que el día que estuvimos en San Luis Potosí se comentó con el director general del CEFIN, que es la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, Gerardo Aldaco Ortega, quien ayer nos visitó para poder platicar brevemente con los directores, con los integrantes del cabildo, para hacerles saber que podemos aún mejorar el servicio que se da hacia la ciudadanía, a la población en general, y que no se sientan afectados en el sentido de que dan una vuelta, dan dos, dan tres, y su trámite no ha prosperado. Entonces, el motivo de la visita del día de ayer del CEFIN fue precisamente para platicar que en el próximo ejercicio podamos aplicar ya un mejoramiento en las prácticas, mejores prácticas administrativas hacia la población en general. Nuestro director general, el licenciado Gerardo Aldaco Ortega, director general del CEFIN, y otra persona más que lo acompañaba, precisamente para hablar sobre la simplificación en trámites administrativos, y el otro tema fue la de la recaudación fiscal. Te comento que el martes el presidente y tu servidor estuvimos compareciendo ante la Comisión de Hacienda de los municipios, donde se expuso la situación económica grave, posiblemente le podría llamar así,
que la mayor parte de los ayuntamientos, que son 2.200 en el país, van a sufrir con algunos recortes federales. La excepción no es San Luis Potosí, porque también va a tener una situación que va a generar incertidumbre en la inversión, y nosotros pues vamos, no queremos quedarnos atrás, queremos buscar cómo mejorar la recaudación fiscal. Existe una en la ley de ingresos del 2019 un modo de cómo debemos nosotros recaudar, pero no existe la cultura. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos hacia que más que nada hay algunos aprovechamientos, derechos e impuestos que esos van a quedar igual. No queremos afectar a la población de Naranjo, que no se sientan afectados, pero si hay algunas, como las multas administrativas, que sí las elevamos, esas se van a pagar en UMAS, unidades de medida, para que aquella persona pueda crear una mejor cultura en cuanto al esparcimiento, en cuanto a limitar, poner en riesgo a la ciudadanía. Tú sabes que las faltas administrativas son a razón de que un ciudadano pueda faltarle al reglamento de tránsito, al reglamento del bando de policía y buen gobierno, o algún otro tipo de reglamento municipal en afectación a una persona. El ayuntamiento aún trae un rezago, vamos a llamarlo así, en cuanto a tramitología. La mayor parte de las compañeras y compañeros en su caminar, en su transitar por el primer año, dos meses de iniciar la administración, aún falta por conocer o por mejorar el sistema de atención hacia la ciudadanía. Entonces, vamos a tratar de simplificar estos trámites. Ustedes se dan cuenta que la llegada de la empresa Aurrera, la llegada de la tienda Oxxo, fue un ejemplo de cómo el ayuntamiento, si quiere, puede, y pudimos traer inversión, generamos empleo, y esto es parte de lo que el presidente municipal dio a conocer en su plan municipal de desarrollo, y en ello se ve implicado que nosotros como autoridades, como directores, podamos mejorar el servicio, la calidad del servicio, y que los que vengan, porque no solamente son del municipio de Naranjo, sino son también de otros estados, de otros municipios, quienes son concesionarios de un bien o transitan por el municipio, y queremos que se vayan con una mejor cara, una mejor imagen hacia Naranjo, no que se vayan haciéndole saber que el Naranjo es un trámite burocrático, es tardado y que no mejoramos. A pocos días de irnos de vacaciones por término del ejercicio fiscal, el cierre del Palacio Municipal, pero queremos regresar con una mejor idea en práctica hacia la población, porque 2020 pues prácticamente estamos a mitad de lo que es los tres años de la administración municipal, y queremos que esto se mejore y que la población en general son los mejores jueces en este caso, y que puedan hablar de que el Ayuntamiento de Naranjo se da una atención de calidad y se está mejorando y se mejoró el servicio. Que no lo hagan saber, nosotros somos autoridades que estamos expuestos a la crítica destructiva o constructiva, pero también para que nosotros podamos conocer qué estamos haciendo mal, que nos lo hagan saber, que se acerquen, las puertas están abiertas. Al contrario de molestarnos, nos gustaría que nos digan qué está haciendo mal, para que nosotros en las reuniones periódicas que hacemos con los directores podamos señalar en qué están fallando. La ciudadanía no se merece ese trato, no se merece que le hagamos tardío los trámites, y queremos mejorar estas prácticas, y por qué no hablar de una aplicación en los futuros, si mejoramos también la red de internet, que estamos trabajando para que lleguen más antenas y que podamos ampliar la cobertura para que podamos tener mejor señal en el futuro, no muy lejano, podamos estar aplicando, pues vaya la redundancia, utilizar una aplicación. Y esto viene de la mano con la próxima instalación de la oficina de catastro, para poder ya no depender de esta coordinación, de este convenio de coordinación que el ayuntamiento celebró con la Secretaría de Finanzas en cuanto a contribuciones inmobiliarias, y que el ayuntamiento genere ingresos, y con eso, por la situación que posiblemente en el 2020 vaya a traer un perjuicio, un daño hacia la mayor parte de los ayuntamientos, y que en esos ingresos se genere mejor obra, se mejore mejor infraestructura, y que podamos tener un Naranjo con una mejor imagen. Con motivo de la celebración del aniversario 25 años de haber sido creado por el Congreso del Estado como municipio número 57, el Naranjo celebra el domingo 1 y el lunes 2 sus festividades, por lo cual el ayuntamiento va a cerrar puertas, no va a ofrecer algún servicio,
por lo cual si tienen algo que hacer el día de hoy, aprovechenlo. Nos reincorporamos el día martes para continuar con un día normal con la tramitología. Vamos a trabajar el lunes, de manera que nosotros vamos a estar apoyando en algunos eventos ya programados por el ayuntamiento para conmemorar los 25 años del ayuntamiento, pero vamos a estar presentes, no lo suspendemos para irnos a descansar, sino vamos a estar conmemorando este aniversario más, por lo cual los invito para que el día de hoy, si tienen algo que hacer, lo hagan, y si no, hasta el día martes. Bueno, ahí está lo que comenta el secretario del Ayuntamiento del municipio de Naranjo. Bueno, pues se acerca la época de todavía más frío, el invierno duro como tal, pues sabemos que es los meses de diciembre, enero, incluso febrero. Por ello, el DIM municipal de Ciudad del Maíz continúa haciendo la invitación, el llamado a la gente para que se sume a esta campaña de dona una cobija. Es importante, bueno, una cobija o una prenda. Es importante que de verdad nos toquemos un poco el corazón. Vamos a ver justamente pues lo que es esta imagen en donde se hace el llamado a la gente para que pueda donar ya sea una cobija, una prenda, que sea pues que sea una prenda para frío, obviamente, una cobija, chamarras, frazadas, suéteres, cobertores, gorros, guantes, bufandas, todo lo que usted pueda y quiera entregar a las personas que, bueno, pues que estarían pasando un invierno crudo, un invierno frío, y que el DIM municipal está haciendo un acopio. Llévelo ahí al DIM municipal, están, bueno, pues en horario de oficina, puede usted dejar ahí, ahí van a tener ellos unas mesas en la parte de la entrada de las instalaciones, ahí usted puede dejar lo que usted quiera dejar. Y créame lo que va a hacer, pues le va a hacer la noche mucho más agradable a una persona, incluso a una familia con una cobija. Bueno, pues será de gran ayuda para la gente que estaría pasando complicaciones durante este invierno. Ahí está la invitación que hace el DIM municipal de Ciudad del Maíz. Y bueno, se está llevando a cabo la campaña de canje de armas en el Naranjo y en Ciudad del Maíz. En el caso del Naranjo, y lo que señalaba el presidente municipal del Naranjo, ahí están en la explanada de la presidencia municipal. Es muy sencillo, lleve sus armas y le van a dar dinero a cambio. No pregunta, no hacen investigación, nada, absolutamente nada. Solo tiene que llevar el arma, ahí la destruyen y le dan dinero a cambio. En el caso de Ciudad del Maíz también está este módulo de canje de armas ahí en la plaza principal de Ciudad del Maíz, en donde, bueno, pues estarán recibiendo también las armas que quiera usted entregar. Como le comentaba, no le piden absolutamente ningún tipo de documentación, no le investigan, no le preguntan nada. Van a estar hasta el 30 de noviembre, es importante que lo tome en cuenta, porque se les estará dando una remuneración económica. Acérquense, vayan, no tengan miedo, insisto, no se les pide ningún tipo de, pues, ni de documentación ni ningún tipo de pregunta, simplemente es llegar, entregarla, y en base a las condiciones del arma y en base al tipo de arma, será lo que les estén dando económicamente. Ahí está el módulo, justamente estas son imágenes del módulo de canje de arma que está ubicado en la plaza principal de Ciudad del Maíz. Ahí podemos apreciar, ahí lo van a recibir. Insisto, no hay ningún tipo de cuestionamiento, investigación, pregunta, nada. Solamente preséntese, lleve su arma y le van a dar, además de que se va a deshacer de un arma que puede ser bastante peligrosa en su hogar para su familia, además de eso, le van a dar dinero, le van a pagar prácticamente. Insisto también, todo depende del tipo de arma, de las condiciones propias del arma, y en base a eso ya sería la cantidad económica que le van a entregar. Así que ahí está la invitación, en el Naranjo y en Ciudad del Maíz hay módulos. En Ciudad del Maíz está en la plaza principal, ahí pegadito al kiosco prácticamente. En el caso de El Naranjo está en lo que es la explanada de la presidencia municipal,
frente al Palacio Municipal. Y hablando de campañas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ciudad del Maíz está lanzando una campaña importante para todas las personas para que no se dejen caer, no se dejen engañar, no caigan en las extorsiones telefónicas. Esto es la campaña que realiza la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad del Maíz. Amigo trabajador, ¿conoces esta variante de extorsión telefónica? Ante la llamada de un número desconocido, ¿contestas? Si contestaste, ¿sigues las instrucciones del interlocutor? Deposita o le haré daño a tu patrón. Está bien. ¡No te enganches! Dame. Cuelga. Si eres víctima o testigo de engaño telefónico, denuncia al 911 o 088. Amigo trabajador, ¿conoces esta variante de extorsión telefónica? Ante la llamada de un número desconocido, ¿contestas? Si contestaste, ¿sigues las instrucciones del interlocutor? Deposita o le haré daño a tu patrón. Está bien. ¡No te enganches! Dame. Cuelga. Si eres víctima o testigo de engaño telefónico, denuncia al 911 o 088. Bueno, pues ahí está esta campaña que realiza la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ciudad del Maíz. Es importante que siga estas indicaciones. Ahí están los teléfonos para cualquier duda o denuncia. Bueno, vamos a una breve pausa. Regresamos con información estatal.